Hola, yo soy Roy Ambriz, estamos en el festival en Cuernavaca. Soy uno de los directores de Cinema Fantasma y del proyecto de stop motion Revoltoso. El proyecto está integrado por muchas personas, muchos amigos míos que estudiamos juntos la carrera de cine y televisión. También se han sumado personas de diseño industrial, diseño de moda y diseño gráfico. Platicamos sobre lo que ha sido nuestro proceso, cuáles son nuestras metas como empresa, nuestros objetivos, más o menos cómo ha sido la producción, lo que queremos transmitir con nuestro corto y mostrar un poco adelantos del trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo en equipo con el cual estamos muy felices. El corto pasa en la Revolución Mexicana. Y como hablamos de los inicios del cine, el inicio del siglo XX, la estética está basada en el cubismo. Llevamos alrededor de 3 años trabajando. Seguimos animando ahorita, nos encontramos en producción y también estamos arrancando de una vez la postproducción. Empezamos haciendo una campaña en Fondeadora. El objetivo era sacar el suficiente dinero para poder arrancar el proyecto, prácticamente para comprar los materiales, para construir los sets y las marionetas. Y lo logramos, nos fue muy bien. Gracias a eso conseguimos también a un productor, Adolfo Ibarrola. Con eso pudimos seguir adelante un tanto. Y cuando necesitamos otra vez dinero, armamos otro crowdfunding un poco más grande, ahora en Kickstarter. No se iba a lograr, pero Guillermo del Toro se involucró, donó y nos ayudó a moverlo un poco. Y logramos superar por poquito la meta. Primero que nada, agradecer mucho al festival, está increíble. Muchas gracias por habernos invitado, muchas gracias por ayudarnos a difundir. Y pues mensaje, pues nada más de que las cosas sí se pueden hacer. Nosotros estamos experienciando eso, hay problemas, pero si tienes un buen equipo y el ánimo, es posible salir adelante. Tenemos una página de internet donde viene información de todos los proyectos que hemos hecho y Revoltoso. Es cinemafantasma.com. También pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Twitter hay 2 cuentas, una de Cinema Fantasma y una de Revoltoso. En la página pueden encontrar todos los datos.